Las crisis infinitas de las tierras nos acercan a la hora cero del gran milenio. ¿Podrán los supervillanos detener nuestra legión de cómics? Legión de cómics en la estación Barriga. Al colocar un poquito a Batman del año 1940. Para mi gusto, eres uno de los dibujantes, te lo digo mirado de la cara, uno de los de más mal gusto que he conocido. Se me han dicho por ahí. ¿Qué traes ahí? Regalo, tío. Cuando están así, alarga, es porque está un llamado calentito. Está sonando nuestro celular inalámbrico. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con qué tenemos el gusto? Con María de los Ángeles. María de los Ángeles. Oye, mira, tú sabes qué es lo que significa lo que está al lado, ¿verdad? Sí. Es nuestro generador de imagen. Vamos a buscarle un nombre a nuestro generador de imagen. ¿Hey? ¿Podría ser generador de imagen? ¿Hey? ¿Sí? Podría ser. Se nos hizo pedazo la cabeza pensando. Sí, el tan prometido y nunca realizado encuentro de rock. Los 5 minutos de fama del señor Garriga. ¡Bravo! Señor Garriga. Hola, ¿cómo está? Todo suyo. Gracias. Arregla de la vestidura. Empezamos entonces. Hoy día vamos a hablar de cómics. Tenemos una película muy impactante que está apareciendo ahora, que es Los Cuatro Fantásticos. Para toda la gente que es muy fanática del cómic, sabemos que esta es una gran adaptación en el cine. Esta es la segunda versión y vamos a dar algunos datos muy freak. Este tiene el poder de estirar por completo su cuerpo, al igual que yo los días lunes con los cheques. También tenemos La Mole, The Thing. Este es un personaje muy querido por los fans. Su frase favorita es "It's clobbering time", o sea, la hora de repartir los cornetes en chileno. El adolescente inmaduro es Human Torch, antorcha humana, o a quien mis amigos llaman fosforito. Este se inflama, se enoja con todo, vuela y arroja descargas de fuego. Y también está, atención, la chica invisible, protagonizada por Jessica, mijita rica, Alba. Bien, llegó el momento entonces, me dice que está listo o no. Fuimos hasta apartados lugares, sabíamos que estaban de gira, sabíamos que era difícil traerlo, pero finalmente lo conseguimos. No son una copia, no son una banda de tributo, son los auténticos. Y me queda un minuto y va inmediatamente la presentación de los hermanos Bustos en 3x3. Pero me han engañado por completo, no puede ser. No puede ser, cachado. No puede ser, yo pensé que a lo... Te estábamos gastando una broma. Pero qué buen disfraz. Yo algo intuí cuando vi algunos movimientos así tipo marrones. Sí. ¿Verdad? Todo era. ¿Acaso a dar otro dato por no. Los 30 segundos que me quedan? ¡Guardias! ¡Guardias! Que Peña Folclórica del local Quilantar este fin de semana. Por 3.500 pesos el público para comprar una vaquilla al cubo, con Pérez y sopaipillas. Una vaquilla al cubo, hablando. Está loco. Cuando me venía para acá, me encontré con una señorita aquí que parece que trabaja contigo y que me quedó mirando como raro. Mira, he pensado que para esta noche podríamos hacer un show extraordinario. Se me ocurre la idea que puedo cantar todos mis clásicos, un par de canciones tuyas. A ver, espera, Miguel, un momentito. Ya, váyase, por favor. Gonzalo, señorita, Josefina, hagamos lo siguiente. ¿Qué tal si la invito a verme esta noche al casino? ¿Le parece? Pero ahora tiene que dejarnos ensayar tranquilitos. ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Yo tener una cita? ¿A la noche? ¿Con el cantante de Defensor de Democracia? ¿No lo puedo creer? ¡Ya! ¡Me voy a arreglar! ¡Gracias! ¿Una cita? Miguelito, tú no sabías lo que acabáis de hacer. Hagamos una pausa, nos preparamos este bistobo y después seguimos al ensayo. Buena idea. ¿Correcta respuesta? Sí, buena idea. Ya, pues. Sería a la planta. ¡Ah, no! Aléjate, compadre. Yo ya le dije que no fuera al casino tu bolola. Si usted busca con desesperación. Una cara conocida llega a probar suerte a talento chileno. Él espera que su trayectoria como cantante no le juegue en contra el día de hoy. Claro, esto es más paralelo a decir que la gente pregunta si mi banda continúa. Mi banda continúa siempre, por democracia. De hecho, tengo tocada otro fin de semana, todo lo demás. Pero este es mi cuento personal, propio. Este es tu riesgo personal, tu gusto, tu pasión. Aquí no voy a ser el vocalista de ese sonoro, que soy Miguel Garriga.
canción como las de Arjona. Con filosofía, sé que al perderte te encontraría. También tengo otras como: me afecta que no me tomes en cuenta. Lo que más recuerdo de ti es cuando me olvidaste. Que este bien me hace daño, tu soledad me acompaña. Cumpleañeros, levanten la mano solo por una alternativa. Los que estén de acuerdo con la alternativa A, paro sin petitorio. B, paro sin que se vaya el rector. C, petitorio sin paro. D, plebiscito incluido los funcionarios. Ay, don Lucho, usted no vota. E, plebiscito y paro indefinido. Y atención con la F, 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 F. Plebiscito y petitorio autoevaluable cada dos días después. Si la respuesta de rectoría es negativa, se establece una consulta con toma y claustro permanente. ¿De acuerdo con la F? ¡Entonces el paro va! Les habla su narrador favorito. Y hoy les contaré la historia de Refeo y Regordeta. Una historia de pasión y lujuria. Perdón, pero este pituto me lo dieron a mí. Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Barriga, vocalista de Sexual Democracia. Sé que me ubican por mis grandes éxitos como ¡Vivan los bomberos, bomberos, vivan! O también los 100 años de Macondo suenan, suenan en el aire. Bueno, pero como la necesidad tiene cara de hereje, la verdad es que he decidido aceptar la propuesta de la producción del programa para ser el narrador de esta historia. Así que... La hermosa Fletona. ¿Fletona? ¿No será Verona? Perdón. Bueno, pega, pega. Fletona, ciudad donde ocurre esta romántica historia. Dos familias rivales, igualmente nobles, habían declarado su odio mutuo por una insalvable diferencia. A uno les gustaba el rock y a otros les gustaba el dance. Ocho y media. Ahora sí que lo he hecho. Señor Rodríguez, ¿son estas horas de llegar? ¿Cuándo a la clase, no? ¡No me hable con ese tono, señor Rodríguez! ¿A quién se le perdió la velotita? Mi nombre es Marco, Marco Díaz. Tal vez deberían haber hablado de mí. No, la verdad es que no, ¿por qué deberían? Que igual, como soy medio famoso, si tenía algún problema acá en el colegio, conversar conmigo, ¿eh? Te puedo ayudar sin ningún problema. Con el payasito. No te metes con Tommy Cox. Mi nombre es Dimitri Angulo. Soy un profesor de historia. Y sí, en mis tiempos libres también inventor. Mi vida gira en torno a mis creaciones, pero un día Gabriel, uno de mis alumnos, por error, activó uno de mis inventos más preciados y cambió nuestras vidas para siempre. Niños, recuerden traer sus trabajos de investigación mañana en la entrega final. ¡Profe! ¡Yo aquí! ¿Y si se repiten los personajes que escogimos? ¡No importa! Pongan atención. No importa, porque cada uno debe exponer el por qué escogió a ese prócer de la patria que lo identifica con él. ¿Alguna otra duda? Está bien, pueden retirarse. Si eres de los que aún siguen pegados en el pasado. Nosotros escribíamos cartas con corazones de frutillita. Salíamos temprano de la casa a jugar a los pistoleros. Es hora de que vuelvas al futuro actual. Tal como
el gran show de humor de El Miguel. Con... soy Miguel Barriga de Sexual Demócrata. ¿Cómo sobreviviste los 80, los 90 y el 2000? Muy entretenido. Buenísima. Muy emocionado. El espectáculo teatral del momento. Ahora también en DVD. Agachú, Olivia Newton-John y John Travolta en forma magnífica. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ella está a la defensiva. ¡Conocieron la cumpleañera va a leer el cumpleaños del programa del Pará! Amigos presentes, señores padrinos, exnovias del novio. Los lunes comenzaban el viernes, el martes, el jueves. Ex director general de Torobayo y O'Donnell Limitada. Ex asesor financiero del grupo Portales Concha Limitada. Primera vez que me invitan a un encuentro de donde esto, así que la verdad que no sé qué podría decir. Estoy muy contento de estar en este encuentro de cuatreros. Cuatrésimo desencuentro personal.